Cambió su esencia, sí, pero el COVID-19 no venció a la Feria Internacional del Libro en su edición número 34, que a dos días de que culmine ya anota grandes éxitos y no se redujo, tampoco se compactó. Crecerá y en 2021 vendrá reforzada. Será híbrida, presencial y digital. Hoy el rector de la Universidad de Guadalajara adelantó números. Hoy la FIL, nada más el encuentro que tuvo Michael Sandel con Yuval Noah Harari. Tiene 22.000 visitas esa conferencia. Eso es 44 veces el foro Juan Rulfo. En el escenario normal de la Feria Libro, 500 personas hubieran visto este diálogo entre, entre los dos grandes eh, intelectuales. Hoy ya son 22.000. La ópera Madame Butterfly ya es el espectáculo más visto en la historia de la FIL. Son 50.000 boletos únicos. O sea, ya llenó cinco veces el auditorio Telmex y 33 veces el foro FIL. Si así seguimos, lo importante es que la próxima Feria del Libro sea virtual y sea presencial. Que recuperemos los abrazos en el lobby, que recuperemos la presencia en los libros, pero que sigamos llegando sin boleto y sin gafetes a todo el mundo. Y yo creo que ese es el espíritu resiliente con el que tenemos que empezar a abordar el 2021. Vamos a salir adelante de esta pandemia y los universitarios tenemos que ser. Eh, ese referente. El COVID no venció a los universitarios, tampoco a la FIL, mucho menos a los amantes de los libros y volverá más fuerte el año que viene. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.